¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Antes que nada, recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita y comentar mucho acá abajo si quieren que los saludemos en un próximo video. Los saludos de hoy son para Catriana Matos, Maxi Rap y Lautaro Ledesma. Así que muchísimas gracias a todos por comentar y ahora sí arranquemos con el video de hoy. Bueno, gente, voy a admitir que estoy muy, muy cagado. ¿Pero por qué? Y encima estoy en el baño, o sea, nada que ver, arrancamos el video muy bizarro. Pero bueno, es un video distinto. Como vieron el título, voy a hacerme un tatuaje porque perdí una apuesta. Ayer jugamos al pool con Nico, hoy venía el tatuador a casa y apostamos con Nico que el que perdía iba a tener que tatuarse lo que quiere el otro. O sea, yo ahora voy a tener que esperar a ver qué quiere Nico que yo me tatúe. Y yo sé que Nico es bastante maldito con esas cosas, así que me puede llegar a pedir cualquier cosa. Yo me vine a grabar la intro en mi habitación porque están todos abajo. Ahora están tatuando a Ian. Nos vamos a tatuar todos en realidad. Yo también me voy a hacer otro tatuaje, que ese sí lo elijo yo. Pero bueno, ahora vamos a mostrarles también un poco cómo me tatúan y todo eso. Y al mismo tiempo tengo que esperar a ver qué es lo que quieren que me tatúe. Así que bueno, vamos a bajar y ver qué dicen los chicos. No quiero, pero bueno, llegó el momento, ¿eh? Ahí están todos los chicos que ya se tatuaron ellos, me parece. A ver, ¿ya están los pipis? Estamos esperando que a vos que vengas a hacerte el tuyo. A ver, pará. Antes de arrancar, quiero que muestre los tatuajes suyos. Mirá, mirá. Tenemos los emparchados. Uno acá, gigante, que se quedó muy bueno. Ese dolió bastante. Dolió. Y este chiquito, este pajo, ¿eh? Tenemos uno chiquito ahí. El gordo también se hizo el mismo que Yanni. Que no se ve, chiquitito. Soy chiquito. Es chiquito, es abuelo chiquito. Y acá otro, el del facha. Y bueno, y acá está Marquito con nosotros, que es el número. Número uno, muy bien, Marquito. Mirá, Choque. Te está esperando a vos. Me está esperando a mí, ¿no? Yo le voy a hacer una pregunta, chicos. ¿Ya está el tatuaje que me tengo que hacer yo? O sea, ustedes tienen que decidir. Ya lo tenemos. ¿Cuál me tengo que hacer? Ya lo tenemos, sí. Yo estoy igualando hasta con Marquito, ya lo tenemos. A ver, Marquito, ¿vos sos testigo de esto? Sí, ya estamos arreglando acá con los chicos. ¿Viste? No, no, sí. Esto me da un miedo. No, amigo, fachero, te va a quedar bien, ¿eh? Hay uno que lo elegí yo, que ese es uno que dice Love, que me lo voy a hacer acá, como en el pechito, ¿no? Ese es el del facho. ¡Ah, bien, confiado! ¡Bien, ¿qué? ¿El mismo lugar que tengo yo? Ah, pero él tiene uno ahí. Nah, es un chat. Es casualidad. Nah. Es casualidad. Es uno que es casualidad. Vivimos juntos y no me lo vio. Sos un chanta, boludo. No es la misma letra. A ver, Marquito, yo quiero que me muestre la letra. A ver la letra. No es la misma, amigo. Ahí se ve que no es la misma. Estos se ríen, pero bueno, ni siquiera sé cuál es el segundo tatuaje que tienen pensado para mí. Arranca, yo voy a hacer una cosa. Vamos esto, arrancá con ese tranquilo. Sí. Y ya cuando estés ahí con la tinta, que ya está regalado, ahí viene el tatuaje. Ahí te vamos a decir cuál es. Son forros ustedes. Bueno, díganme ahora. No, amigo, te va a gustar, en serio te digo. Marquito, entonces voy a confiar en vos porque sos el uno. Tatuaste muy bien a los chicos, así que bueno, ahora conmigo. Muy bien. En buenas manos, estamos en buenas manos. Vamos a arrancar, dale. Bueno, a ver, Marquito dice que de este lado mejor. La pose. Ahí. Ahí queda bien, decía. Y ahí va. Me gusta. Ah, decile, pará. ¿Por qué no le decís en el mismo lugar que Ian? Este es un boludo. A ver, Ian, vení para el lado. ¿Vas a sufrir? No, yo tengo muchos tatuajes. Facha. Estos ya son muy grandes, pero bueno, igual hace mucho no me hago, así que no sé si me va a doler. Pero mirá, encima estoy hablando para el culo porque estoy todo resfriado. Y encima el Naron lo tenés lastimado. Estoy de las malas. Vamos a cambiar un poquito el look. Ahí va, Facha. Claro, claro, bebé. Ya está el tatuaje. Ya está. Bueno, ahí tenemos el tatuaje entonces terminado. Para a ver cómo quedó. Sí, sí. A ver, para ver, me voy a ver en el espejo. A ver, le acompañamos al facha y... Sí, es por ahí, ¿Te gusta? Me encanta. ¿Sí? Con este, ¿sabes qué? Con ese robás en verano, ¿no? De las chicas. ¿En veranito robás? Con ese la chica, ¿no? ¿Le va a gustar a las chicas? Parece que sí, pero quiero que digan ahí la gente que opina. No, si que no. Comenten las chicas, decís vos. No, todos. Que comenten todos. Si vos te... Vamos a mandarle tinta. Al reventódromo, creo vos. A ver, ¿cómo es esto? ¡Va a romper la mesa! ¿Aguanta esto? Sí. Sí, te aguanta. Yo me tiro ahí. Ahí estoy bien. Me da miedo esto, boludo. ¿Te da miedo? Y ya hace mucho tiempo que no me tatúo. ¿Entraste al quirófano? Sí. Ahí estamos. Gordo, ¿estás grabando bien? ¿Estás con miedo? Ay, un poquito. No sé, a ver si duele ahí. ¿Te has hecho un maricón? Esto es para tu canal de YouTube, lo tenés que hacer el macho. Dolía esto, ¿Duele o no duele? Ah. Nah, este es un marica. Duele, boludo. ¿Duele? Le va a quedar facha. A veces la facha duele. La facha duele, muchachos, así que... Esto es por la facha. ¿Qué dice? No sé ni lo que digo. Te has hecho un boludo, no te podés concentrar porque te duele.
¿Ya estamos? ¿Estamos ya? Estamos. Pero no tardó nada. No, no, no. Ya la bota. Cuatro gritos. Marquito es así. Claro, sí, rápida la cosa. ¿Cómo trámite? ¿Quedó bien? Perfecto. Muy bien. ¿Qué dice ahí la gente? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Te dolió o no te dolió? La verdad que me dolió, o sea, me había olvidado que dolía tanto. Los tatuajes, o hace mucho no me hacía. ¿Cuál es Marquito acá que tatúa mucho o no que acá duele? Sobre el hueso, sobre la clavícula. No lo quiera salvar. ¿Acá o donde se hizo Ian y la muñeca? Bueno, ya está más que aprobado el tatuaje. Muy bien, Marquito, choque el 1. Y bueno, ahora llegó la parte fea, la parte que no me gusta. Vení que con Yanni te dijimos algo. Pero boludo, ¿qué tenés pensado? ¿Eso te pasa por perder? Nah, pero no se zarpen, boludo, no se zarpen. En esta casa cuando perdés un reto, ¿qué pasa, Yanni? Es algo divertido y gracioso a la vez. Te va a gustar igual, conociéndote a vos que tenés acá el smiley face. ¿Viste cuando hay sol? Sí, pará, Marquito, yo quiero que me digas vos, ¿qué opinás del tatuaje que eligieron ellos? Y muy fachero, sobre todo cuando hay sol. Sí, pero no sé si para tatuárselo. Mirá, te voy a dar una pista. ¿Viste cuando jugamos al pool y aparece John Naron que cae con lentes? Ya te lo dijo. Bueno, no, yo no dije nada. John Naron con lentes. Voy a explicar. John Naron es como una leyenda del tercer piso. En el tercer piso tenemos el boliche y hay un personaje que se llama John Naron que aparece al pool. Que aparece juega bien al pool, juega bien. Pero bueno, la gente no lo conocía. John Naron se llama. Es una leyenda. Cada vez que aparece John Naron, aparece con lentes de sol. Sea de noche, de día, lo que sea. Y bueno, está bien, todo muy lindo con Jornal o todo. Lentes de sol. ¿Cuál es el tatuaje? Lentes de sol, antiguo. Marquito, ojo lo que eligieron, Ahí está, mirá. ¿Lo tiene? Unos anteojos. Es unos anteojos. Lentes de sol. Los anteojos, Jornal. ¿Ustedes entienden? ¿Ustedes quieren que yo me tatúe unos lentes? Sí, pero pará, en un lugar que se vea bien, tipo por acá, para mí. Para mí va a quedar. No, déjenme elegir a mí. No, lo elegimos nosotros el lugar. El distinto va a ser acá. Que se vea bien, que lo vea todo. Pero ahí se va a ver y mucho se va a ver. Sí, bueno, es ahí. Si se vea bien, se la haría que se queden puestos. Antes me decían, hacételo acá en la frente. Era el mapache. Me estallo, boludo. No, acá, ahí que se va a ver bien. Acá en el brazo decís. Era un panda. Marquito, ¿está aprobado en el brazo? No. Bueno, igual pará, voy a decir algo. Me gustan los lentes. ¿Viste? Me gustan los lentes. Queda canchero, ¿no? Sí, para mí son canchero. Pará, no sé si hacerlo. Todo negro adentro o transparente. No. Tenés que hacerlo como está ahí. Como lo elegimos nosotros, los lentes. Vamos a ver qué sale de esto. ¿Sí? Tengo un miedo ahora. Va a quedar bueno. Ahora yo la parte que no me gusta mucho. Pero bueno, al mismo tiempo me gusta tatuarme. Así que digo, bueno, ya está. Un tatuaje más, uno menos. Hay que cumplir la apuesta del pool. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Marquito, ¿estás listo? Vamos con todo. Vamos, dale. Va quedando, Nunca más apuesto. No duele mucho acá, No duele mucho. Me dolió más el otro. Muy bien, papá, porque ese bíceps está entrenado. Mirá cómo va quedando ya. ¿Y qué decís vos? A ver. Va quedando, ¿no? Y va quedando muy fino. ¿Van quedando los lentes de John? Quedan finos los lentes de John, ¿Te gustan los lentes de John? ¿Qué hora es? Las 11:30, pobre Marquito. ¿Marquito está desde qué hora acá tatuando? Desde las 6. Desde las 6. Es una bestia, Pero bueno, tatúa muy bien. Hay que avisar que se frenó para comer, hubo cenita. Hubo cena en el ¿Y medio. Se siguió? Ahora se viene una marquita blanca, ¿no? Un detalle. Detalle blanco. Blanco. Queda muy bien, Terminó con el quedó, último tatú. ¿Están buenas las marquitas blancas para vos? Sí, a mí me gusta mucho. Me gusta, ¿no? Es como el reflejo. Che, pensé que iban a elegir algo peor, te digo, Ahí se ve muy bien. Quedaron increíbles, ¿no? Bueno, pensé que me iban a elegir algo peor, pero bueno, dentro de todo, unos lentes medio raro igual. Buena decisión. Se me está durmiendo la mano ya. Yo creo que no te vas a olvidar nunca de John Naron. Bueno, ahora sí, terminamos de tatuarnos todos. La mano se me durmió a mí. Cumplió, muy bien, Muy bien. Ahí tenemos los lentes. Así que bueno, después vamos a hacer otra apuesta. Y si pierde ustedes, yo voy a elegir un tatuaje a ustedes. Vamos a ver. Al final son unos cagones. También le quiero agradecer a Marquitos, que bueno, acá voy a dejar todas las redes sociales, todo. De las 6 de la tarde está tatuando y no sé cómo hace para no estar cansado. Estoy cansado, güey. Está cansado, pero es profesional. Claro, sí. Así que bueno, Marquito, muchísimas gracias. Y bueno, gente, esto fue todo por hoy. Meta de likes, vamos a dejar 70.000. Así que denle like, así llegamos a esa meta. Este fue un video distinto y medio improvisado. Pero bueno, me gustó. Quedó muy divertido. Queríamos que lo vean. Queda marcado de por vida. Esto queda de por vida. Esto lo vamos a ver cuando seamos viejos. Vamos a decir esta verdad cuando nos tatuamos los lentes de John Naron. En la mansión. En la mansión. Así que bueno, nada. Nos vemos la próxima, gente. Chao. Chao.